Give it to me like... Give it to me like... Give it to me like... Profe, dos partidos amistosos, hablemos un poquito del primer juego. ¿Qué fue lo mejor que encontró en el equipo en ese primer partido que se gana 4-0? No, la atención al partido, ¿no? El manejo de los conceptos tácticos que estamos promocionando y estamos pidiendo que se hagan. Y por supuesto el volumen de ataque, ¿no? Yo creo que hoy Cali en los dos partidos y especialmente también el primero buscó el arco contrario siempre, a pesar del 3-0, 3-1, lo que fuera. Y en eso estamos contentos. Y lo otro, darle fútbol a todos los muchachos. A que los 28 o 24 jugadores que están en el Deportivo Cali hagan fútbol, que es lo que más quiero. Profe, en esos conceptos que usted está inculcando en el equipo, ¿qué tanto ha progresado? ¿Cómo lo ve en este momento previo a una semana antes de iniciar el torneo? Estamos progresando, hay cosas buenas. Hay conceptos de juego defensivo muy bien, hay conceptos de juego ofensivo, de riesgo, igual me parece. Estamos encontrando acciones de gol, que es lo que buscamos, ¿no? Profe, un rendimiento individual extraordinario en los dos equipos, porque los jugadores se entregaron totalmente. ¿Qué podemos decir de eso? No, eso es lo que me gusta. La entrega que han tenido, la pasión que le han puesto, y eso les he pedido, que nos vayamos con la conciencia tranquila, que lo dimos todo. Y si el Cali coge ese ritmo competitivo, van a haber cosas muy buenas. Profe, individualmente, por ejemplo, Gustavo Ramírez, dos anotaciones, mucha movilidad, desmarque. No, el paraguayo... Mire, hizo cosas muy buenas, definición, múltiples definiciones, presencia en el área, a pesar de que le pegaron, yo creo que cualquier árbitro expulsa uno o dos. Y eso me satisface porque está entrando en el ritmo del fútbol.